Pero este niño sabe mejor. Por el gobierno, instancias oficiales no ha tenido ninguna, no ha habido ninguna cercanía, ninguna posibilidad de tener alguna instancia con la cual hablar, con la cual entender o dialogar el problema. Imagínate, el gobierno siempre habla de diálogo y acá tenemos a una persona que está haciendo su trabajo, que es muy respetable, que es un guardia, pero que está siendo el vocero de lo que puede o no puede pasar en esta toma, en este acto simbólico también por los derechos humanos. Él es el puente de comunicación. Y entonces resulta que no puede entrar el doctor, no le podemos hacer llegar apenas algún rodillo, una torta, algún gesto por la ventana, de sacar un cable para afuera para practicar alguna cosa. Todas esas medidas y esa determinación le está tomando en este minuto una persona que yo creo que no es la persona correcta para mediar una situación tan delicada y es un tema país finalmente. Acá también hay una crítica a Naciones Unidas justamente por eso. Por supuesto, decepciona el hecho de que precisamente no haya un vocero, una instancia social en la que no solamente está el pueblo mapuche, sino también el pueblo chileno, los artistas, los estudiantes, la gente de cultura, periodistas. El panorama es claro. Hay una serie de personas que tienen que ver con el mundo de la solidaridad y el derecho, incluso los niños chicos, en un acto pacífico, un acto poético, hermoso, en torno a los temas que nos importan y que nos deben importar como chilenos. No hay violencia. No hay encapuchados rompiendo las calles. Ojalá que no se haga un montaje de eso después. Este es un acto pacífico, cultural y hasta poético que tiene que ver con la solidaridad entre pueblos. Por lo mismo que extrañas también lo que se hizo los embajadores de UNICEF, por ejemplo, en estos mismos. O sea, son los grandes ausentes. Y de hecho pienso que esto que sucede aquí, estos carteles que están puestos en estas rejas, que están generando un mundo de división, un muro entre lo que debe ser la solidaridad, el amor con los pueblos, sobre todo con los niños. Esta es una metáfora que demuestra y que deja en ridículo estas instancias. Y que pareciera que finalmente es una instancia arbitraria y que solamente están puestas ahí como una especie de obra de teatro para decir que en Chile nos faltan ciertas instancias o que estamos comprometidos con temas que tienen que ver con el mundo. Estamos hoy día viendo que estamos muy lejos de eso todavía. Y entonces me parece que ojalá hay una oportunidad para la gente que tiene que ver y que representa a UNICEF en Chile para ver si realmente podemos tener por lo menos una persona que pudiera conversar aquí con nosotros, con la gente que estamos tratando de relevar un tema que nos parece muy importante en este minuto. El día del niño en Chile se llama Kimono.
y eso lo tiene que saber la UNICEF.